Plata. Muchas gracias, señor Villada, a usted, a todos, a Romina, que es nuestra integrante del Conti. Y bueno, esto nos da para seguir trabajando, como lo venimos haciendo con todas las instituciones. Y nuestro lema es que fácil tradición, y nuestro objetivo principal es revalorizar el rol protagónico de la mujer en las fiestas provinciales. Difundir y hacer conocer la historia, la tradición y la cultura como eje de nuestras raíces. Y bueno, muchas gracias, señor David Deima, que los dos días cuando estuvimos en una mateada donde fue el gusto de doña Martina Silva de Burchaga. Pero nuestro sueño, gran sueño y anhelo es tener el monumento a Martina Silva de Burchaga. Bueno, hace poco en la Almería Nacional, por pedido de nuestro, los edificantes del predio donde ellos están, en la plaza 20 de febrero, el monumento 20 de febrero, donde se va a elevar el monumento a doña Martina Silva de Burchaga, y espero que este año pronto se vea realizado. Espero que las autoridades de la provincia, tanto la municipalidad de Arden, lo hagan realidad este año. Seguidamente escuchamos las palabras de la autora del proyecto que nos está realizando. Bueno, primero que nada, agradecerle a las integrantes, que en su gran mayoría son mujeres. Este sábado 19 tuve la oportunidad, casualidad o causalidad de la vida, cuando me encontraba dirigiéndome a una actividad musical, de encontrarlas a ellas justamente en el lugar donde realizaban esta actividad, donde se encuentra el busto de Martina Silva de Burchaga. Y allí enterarme de todas las actividades que realizan, allí enterarme de todas las tareas, en especial la de revalorizar la figura de las mujeres que han tenido que ver con la historia de nuestra santa, con la historia que nos tiene que incumbir a todos. Quizás yo en mi persona no tenía mucho conocimiento sobre la figura de Martina Silva de Burchaga. Entonces creo que es tarea de todos de llevarle a los jóvenes el mensaje de la revalorización de nuestra historia, de nuestra cultura. Es tarea de nosotros de poder inculcarles a ellos este amor que sentimos por Salta, este gran sentimiento de pertenencia para con nuestra historia gaucha. Así que yo agradecerle a todas y cada una de las integrantes del Fortín, lógicamente a la concejal Romina Arroyo, quien me ha acercado también para hacerme parte de esta linda historia. Y ese mismo sábado yo me comprometí para que desde aquí, desde el Consejo, podamos trabajar. Estuvimos charlando sobre realizar sobre este sueño de realizar el monumento a Martina Silva de Burchaga en una plaza que ya ha sido cedida, en un espacio dentro de una plaza que ya ha sido cedida por la gente de Gendarmería. Así que creo que es nuestra tarea desde aquí del Consejo apoyar este tipo de iniciativas. Les da muchísimas gracias por contarme de su historia y hacerme parte también de esta historia.